Siento bien emocionado, estamos aquí en el Zoom Studio. Aquí grabó sus primeras canciones Elvis Presley. Y han grabado, pues, grandes músicos como Johnny Cash y otros artistas gringos. Pero lo más chido de esto es que aquí grabó sus primeras canciones el Elvis Presley, que como todos sabemos es el rey del rock and roll. Pues nada, me siento bien emocionado aquí, porque tuvimos la oportunidad de entrar, ver discos y ahí pudimos documentar un poco y hicimos unas compras aquí. Estamos aquí en Memphis, Tennessee. Aquí en el centro de Memphis. Ahorita vamos a
a dar un rol. Vimos que aquí Elvis Presley sigue siendo el rey, no solo del rock, sino de esta ciudad, porque él era de aquí. Donde quiera que vayas aquí vas a ver a Elvis Presley. Una foto, una estatua, lo vas a escuchar en la radio. Pues me siento bien emocionado de estar aquí. Si quieren estacionamiento gratis, siguen esta calle. Y aparte, por acá atrás hay estacionamiento gratis aquí. Es una tienda donde está el estudio, te dan un tour. Tú puedes entrar a los cuartos donde grabaron los discos. $15 la... $15 y te dan un tour. O si no quieres pagar el tour, nada más puedes entrar a la tienda. Estacionas, hay una barra, es una cafetería, te puedes tomar un café, puedes comprar, o si no quieres comprar, pues puedes entrar y ver todos los acetatos, un poco de la historia de Elvis Presley. Tomar fotos. Y no solo de Elvis, sino de la música de aquí de Memphis, de los inicios del rock. Miren, así se ve. Okay. Así más o menos se ve. Creí que iba a ver mucha gente, pero hasta eso... Tal vez porque es temprano, no sé, está muy bien. Y vamos a caminar un poco a ver, para ver cómo se ve esto. Ah, de la gasolinería. Aquí, baby. No, así como que pega muchas micomanías aquí. Ya, yeah. Mire, Tennessee Music. Aquí está. Aquí está el libro. Mira. Sí, sí. Yeah. Estamos en Tennessee. En la... Me impresionó porque adentro hay muchos gallitos. No sé por qué. Eso me recordó a Kenny. Como que es el... Como el símbolo del... Mira, podemos ver un poco de la historia. Aquí grabó Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Baby King. Oh, Baby King. Aquí grabó Baby King también en este estudio. Holy Wolf, él también es Holy muy Wolf. Bueno. Los únicos que conozco aquí es el Elvis Presley, Johnny Cash, Baby Roy King. Orbison y Baby King, por supuesto. Pero los otros seguramente han de ser muy buenos también. Okay. Creo que esto también es parte de... Yo creo que esto es lo que se incluye en tú. Okay. Y también en esta ciudad, ahí está, mira, 10 minutos. Está la... Dicen la casa, pero en realidad es una mansión. Está la mansión. La pequeña casita. Está la mansión donde tú puedes visitarla y puedes, pues, entrar a su casa donde él vivía. Puedes ver sus coches, su vestuario, hasta sus avionetas. Y dicen que mínimo te ocupas como una hora y media o dos para recorrer la mansión. Y tiene un costo de... Casi $50. Bueno, hay varios costos, depende el tour que quieras, pero el más barato son como $50. También yo creo que ha de estar bueno. Así es de que si vienen a Memphis... Si vienen a Memphis de rápido, por lo menos no dejen de visitar ese estudio que está muy chido. Y tómense la foto con Elvis aquí adelante. Está una figura de Elvis. Nosotros vamos a ir ahorita a tomarnos una foto. Okay. Y aquí reportando desde Memphis, Tennessee, el reportero rockero. Okay. Seguimos en la aventura.